A sus 36 años, el nacional Edwin Vázquez se hará cargo del campeón deportivo Suchitepéquez tras la salida de Douglas Zamora apenas después de dos jornadas en el torneo Apertura 2016. Vázquez jugó al fútbol profesional durante 16 años, fue pupilo de Walter Claverí en la escuela de entrenadores y hace año y medio asumió como técnico de la categoría especial Venada, en donde consiguió un título y un subcampeonato. El torneo anterior se consagró campeón con el equipo mayor Venado siendo asistente de Zamora y ahora asume la total responsabilidad. Sentimientos encontrados porque, quieras que no, el profesor Douglas Zamora para mí es una gran persona y uno le aprendió mucho y pues uno no deja de sentirse triste por la partida del equipo, pero contentos porque a la vez, o sea, uno conoce a los muchachos, al grupo de jugadores y pues hoy que fue nuestra primera práctica con ellos ya asumiendo el cargo como entrenador del equipo, fue amena y pues ellos nos dieron su apoyo incondicional para este nuestro nuevo proyecto, esta nueva aventura. Yo no creo que haya tenido que ver tanto el resultado, porque la verdad que curiosamente Comunicaciones nos ganó, pero de la táctica fija fue la que más nos perjudicó. Los cuatro goles que ellos nos hacen nos lo hacen de táctica fija y nosotros pues a partir de la expulsión del abuelo Morales, ellos empezaron a tener un poco de dominio sobre nosotros, pero la verdad son diferencias que existieron después ya del campeonato entre el profesor Douglas y don Amílcar Alvarado, que es el presidente, ¿verdad? Según tengo entendido yo, que esas diferencias fueron las que al final de cuentas don Amílcar le llevó a tomar la decisión. Sí, la verdad que sí, el profe Walter Claverí para mí ha sido como mi maestro, siempre lo he dicho. Él me dio a mí los tres años de estudio acá en Mazatenango, donde tuve la oportunidad de sacar los niveles como entrenador. El profe Walter fue mi maestro y pues de ahí también la inclusión mía hacia el cuerpo técnico de Suchi, porque conocemos de la metodología de trabajo y la priorización táctica, que es la que se está implementando en Suchi. Entonces, él nos conoce bien,